No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Muy buenas tardes, Ecuador y todo el mundo. Qué lindo reunirnos, amigos queridos, en este tercer día de la semana, dándole gracias al Señor nuestro Dios. Cuarto día de la semana, perdón, estoy confundido con el Día de la Madre. Mil disculpas, estamos ya en la mitad de la semana. Hemos llegado, amigos queridos, al ombligo este cuarto día, dándole gracias al Señor nuestro Dios por todas sus maravillas, todo lo hermoso que Él es con todos nosotros, los que le amamos, que el Señor se sigue manifestando en cada una de nuestras vidas, transformándonos. Lo más lindo del Señor, hermano, es que a veces la gente quiere que la gente cambie, pero no se da cuenta que Dios quiere que nosotros cambiemos y que nosotros seamos la motivación de aquellos que no tienen a Dios, viendo lo que Dios hace en nosotros, que deseen que nuestra vida cause sed y la gente quiera tenga esa necesidad de los ríos de agua viva que salen de dentro de nosotros, los que amamos al Señor, por el Espíritu Santo que tenemos en nuestras vidas. Gracias, gracias, amigos queridos, por darse cita con nosotros en este precioso miércoles, amigos míos, y también dándole gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros orando una horita antes de este programa. Gracias, amigos, gracias por orar por nosotros y con nosotros y los unos por los otros. Estuvimos orando por el Dr. Nelson, su esposa, sus hijos, sus nietos, mi Camilita. De la misma manera, estuvimos orando por el pastor Louis Anthony Diamond, su esposa, sus hijos, por Christian, por la mamá de Christian. Ahí estuvimos clamando al Señor nuestro Dios que se haga su voluntad. En fin, muchas gracias a todos ustedes, amigos, que siempre orando, el Señor hace milagros. Si usted no tiene tremendos milagros en su vida, es porque usted no ora. Y cuando digo tremendos milagros, empecemos por la vida y la salud, el tesoro más grande que uno tiene. Y eso el Señor le da a todos los que le amamos y nos deleitamos en amarle, servirle, obedecerle, temerle y creerle. Muchas gracias a todos ustedes, amigos queridos, que a más de orar, a más de ayudarnos orando para mantenernos firmes en santidad, consagrados a Dios, totalmente apartados de toda tentación y de todo pecado, para que el Señor nos use. También gracias a ustedes, amigos, que Dios pone en sus corazones el deseo de colaborar con nuestros ministerios. Ya falta poco para la casa de mi pastor Mina, y cuando digo poco es porque ustedes ya van a donar con esa abundancia al ministerio de mi pastor Dr. Nelson y el pastor Mina. Ah, hermano mío, yo quiero ver esa cara de satisfacción. El que ha ayudado en otras casas, con qué amor está haciendo la propia para disfrutar con su esposa y sus hijos, porque Dios no es deudor de nadie. Y bendito sea el Señor que se acordó del pastor Mina. Aquí le mandamos un abrazo, mi pastor Mina. Qué felicidad que ya pronto estará estrenando casa nueva. Que pronto, si el Señor lo permite, fin de año, tremendo momento de dar gracias al Señor nuestro Dios por esa bendición tan grande. Y también porque van a dar ustedes en abundancia al ministerio de mi pastor Louis Anthony Diamond, que ya está en Río Branco, Brasil. Y también él va a poder continuar. Oye, hermanos, yo estoy seguro, ¿no? Tanto mi pastor Luis Antonio como mi doctor Nelson, que a veces uno está así, ¿no? Maniatado. Dice, Señor, por favor, bendice a tu pueblo. Y en eso suena el teléfono y uno mira, ha recibido una ofrendita de $100 y uno dice, ¡ah! ¡Yes! ¡Vamos, Señor, vamos, que sí se puede! Y nos da tanto contentamiento cuando recibimos el amor de ustedes en oración, pero también con donación. Gracias, gracias de verdad, de todo corazón a todos ustedes por apoyarnos
Y aquí estamos al pie de la batalla, amigos míos, listos para aprender este pecado que suena hermoso, suena hasta espiritual, pero qué pecado tan terrible. Hoy vamos a ver el pecado número 379 y mañana, con la bendición de Dios, si Dios nos da vida y no ha venido antes, mi pastor Luisinho Toniño terminará este estudio de esta semana con el pecado 380. Imagínense, 380, ya vamos a llegar al pecado 400. Y a veces uno dice, pero este, ¿qué es el pecado este aquí? Ya lo va a ver, especialmente cuando el pastor Nelson nos dé la etimología y raíces de esta palabrita, que suena tan bonita, que suena tan romántica. Ah, hermano, pero lo que usa Satanás para engañarnos a muchos. Bienvenidos a este su programa, a la final trompeta, Dr. Nelson. Caramba, ¿dónde está mi Dr. Nelson? Yo creo que esa es la sala virtual en la Zavala Tower, donde va Camilita a jugar con los dominós. Adelante, mi Dr. Nelson, cuéntenos cómo hace Camilita para jugar con los Legos, ahí que se le ha metido usted a la oficina de ella. La verdad, mi querido Pastor Arturo, que usted ya me tiene preocupado. Ya ahorita veo que ya no está diferenciando lo virtual con lo real. Estoy aquí en los archivos secretos de la Fundación, no se olvide. ¡Ay, cierto! Ahí está. Yeah. I'm sorry. Usted está desde los archivos secretos de Casa de Oración. Dile un amigo. Estoy por acá. Hermanos queridos, con la alegría de siempre, la gratitud a Dios, a ustedes, que nos permiten seguir adelante un día más. Hoy, día miércoles, día de oración. Sí, como lo ha sido para Casa de Oración de un Amigo, también para Casa de Oración Monte de Sion, y con toda seguridad diariamente también nuestro pastor Luis Antonio, que tiene sus tiempos de oración en los diferentes lugares, la iglesia, el centro de rehabilitación, el orfanato, bueno, todo este trabajo que va pues unido, ¿no? Todos estamos trabajando en equipo. Y quiero agradecer porque les tengo una buena noticia. Ya se instaló el techo completo en la casa del pastor Mario Mina. Entonces el pastor dice, caramba, dice el pastor, créame que no lo puedo creer. No, pues entonces usted es un incrédulo. Apártese de miles. Esas frases no son del Señor. Es una forma de decir, ¿no? Uno dice, no lo puedo creer, Dios mío. En realidad, cuando decimos acá, por lo menos en Ecuador, no lo puedo creer, estamos diciendo que lo creemos. Suena extraño, pero es verdad, como afirmando que lo que no era posible está delante de nuestros ojos como algo posible. Sí, mis hermanos, gracias. Están llegando la ayuda de ustedes. También quiero agradecer, ya lo hizo el pastor Arturo, también está llegando algo de ayuda para la campaña y confiamos en que llegará entre hoy, en estos días, mucho más para poder completar actividades como las que tiene el pastor Luis Antonio, el pastor Arturo y mi persona. Agradecidos con Dios primero, y vamos a ver el tema de hoy. Mucha gente, inclusive, escúcheme bien, esto es tremendo, Arturo, se hacen llamar filósofos cristianos. Y hay un cantante que se hace llamar el filósofo. Tremendo. ¿Cuándo y por qué o siempre será pecado la palabra filosofía? Cuando escudriñemos su concepto y etimología, nos daremos cuenta que en él está el pecado más grande que usted se pueda imaginar. Camilita está bien, gracias al Señor. Siguen avanzando. Estamos todos orando por ella, agradecidos por todo lo que está sucediendo. Así que bueno, sin más preámbulos, eso sí veo que el pastor Luis Antonio ha vuelto a sus andanzas. Ha vuelto a esa pizarra engañosa ahí, que no es pizarra verde, sino que es una tela metálica antimosquito. Yo ya me había olvidado de eso, pero bueno, ha vuelto, está bien. Luis Antonio, se te quiere mucho. Bendigo tu vida, tu hogar, tu familia, Arturo igual, hermano. Tengan tranquilidad, tengamos paz. Dios nunca nos ha abandonado. Y todo lo que transmitimos a nuestros hermanos de la final trompeta es una vivencia para nosotros. Así como
tenemos la preocupación humana. No podemos decir, oh, no estamos preocupados. No, sí, sí, somos seres humanos. Arturo está preocupado por los gastos que tiene de la campaña, claro. Sería un irresponsable que esté como si nada pasa. Humanamente tenemos preocupación, pero espiritualmente nuestros ojos están puestos en el Señor. De la misma manera, Luis Antonio está preocupado, se detuvo la obra de la iglesia, y ahora cómo ponemos las puertas, cómo hacemos aquí, cómo hacemos, o sea, es una preocupación normal. Aunque en el espíritu todos estamos confiando plenamente en Dios, este cuerpo, esta carne es terrible, pero nos ayuda. Porque cuando viene la preocupación, viene la oración. Y cuando viene la duda, viene la fe. Y viene por la palabra de Dios. Bueno, hoy día, ya lo sabe, nos vamos con este tremendo tema, filosofía. Bienvenidos a su programa, La Final Trompeta. Así es. Muchas gracias, Dr. Nelson. Y vamos allá a la ciudad de Río Branco, Brasil, con mi pastor Luisinho Toninho do Daimon. Adelante con el saludo. Buenas tardes, mi pastor Luis Antonio. Gracias, mi querido pastor Arturito, mi querido pastor Nelson. Un beso en pleno cachete, un fuerte quebracostillas. El Eterno los guarde, los bendiga. Bueno, muchas gracias por sus vidas, sus familias, sus congregaciones. Gracias por las oraciones, mi querido pastor Arturito. La verdad, tiempos un poquito complicados, pero sabemos y hemos creído y hemos confiado y descansamos en nuestro Dios. Queremos bendecir y agradecer a cada alma, a cada vida que dispone de su amor, sus ofrendas, sus diezmos para ayudarnos. Que el Eterno les abra sus buenos tesoros en el cielo, que los bendiga. Todos los que apoyan a mi querido pastor Arturo, que tiene que hacer en Machala esto. Y esperemos que esté cubierto todo en el nombre de Jesús. Pedimos su colaboración para ello, para terminar la casa de nuestro querido pastor Nina. Para terminar aquí lo que es la obra en la ciudad de La Paz. Y bueno, la obra de todo lo que se está haciendo, que no se puede dejar las cosas ni a medias ni inconclusas. Y bueno, solamente creemos y estamos descansando en nuestro Señor. Y sabemos de que se van a terminar, porque son de Dios. Y lo que Dios empezó, lo termina. Esa es la verdad. Y Dios tocará corazones. Dios sabe cómo trabaja, en el momento que trabaja, con quienes trabaja, Él lo sabe todo. La verdad, bendigo la vida de cada una de las personas que con su familia se solidarizan, nos aman, nos apoyan, nos ayudan. Bendigo la vida de mi hermano también. Y sabemos de que Israel ahora tiene supuesta tregua. Dios quiera que no sea para mal, para que no se rearme Hezbollah con todo, se reorganice, que eso es lo que quieren hacer. Y no sé para qué se mete Estados Unidos, para que quieran atacar, porque después el contragolpe va a tener que ser mortífero si es que realmente se arma nuevamente Hezbollah. Y impresionantemente, porque quieren meter más armamento de Irán, quieren proveerle de muchas cosas. Pero bueno, aún a pesar de todo esto, como nos llaman un estado genocida, es un tremendo, tremendo problema. Pero Dios tiene todo bajo su control. Esperamos de que no sea así, pero sabemos que va a ser así, lastimosamente. Igual que con Hamas, igual que con cualquier grupo terrorista subversivo, no hacen otra cosa que pensar en cómo hacer desaparecer el Estado de Israel y hacerlo desaparecer del mapa. Que eso es lo que tienen en la mente, y hacer desaparecer a todos los judíos de todo el mundo. Eso es lo que tienen en su chip. Entonces, eso no se puede cambiar. Eso solamente Dios en algunas personas cambiará. Pero esos regímenes que son asquerosos, terroristas, no cambian su filosofía, porque como no conocen la palabra, conocen su propia filosofía. Pecado de hoy. Así que adelante, mi querido pastor Arturito. All right, Dr. Nelson, por favor, oramos, y ahí me da permiso para yo arrancar. Vamos a orar, hermanos queridos, en el nombre eterno de Jesucristo nuestro Señor. Padre amado, te damos gracias, bendito Señor, en comunión con tu Santo Espíritu, y en el nombre de Jesús. Por este hermoso día miércoles, día en el cual exponemos tu bendita palabra, quiero pedirte que a todos nos ayude, Señor, a que sea una exposición por el Espíritu Santo, sin más ni menos, que seamos edificados, redarguidos, Señor, exhortados, y si hace falta, reprendidos también, que podamos entender, Padre, este pecado que parecería bueno y necesario en muchas culturas,
pero que vamos a ver dónde nació, su origen, su significado, y comprobaremos a través de la palabra que es un pecado muy grave que te ofende, Señor. Así que, Padre, te pedimos permiso, pidiendo tu bendición y también pidiendo que bendigas en este momento, en el nombre eterno de Jesús, a cada una de las personas que nos ven en vivo o en diferido. Señor, tú conoces la situación de cada una de ellos y de ellas, de sus familias. Te ruego que los atiendas, Padre mío. Nos unimos como hermanos para orar unos por otros. Y te rogamos que atiendas las necesidades de tu pueblo. Mira, Israel, Señor. Esperamos que la confianza de este gobierno del Estado de Israel esté en ti y no en ningún acuerdo que, según la Escritura, serán falsos. Así que, Señor, establece a tu Hijo, el Mesías Jesús el Cristo, en el corazón de tu pueblo Israel, para que ahí encuentre la única y soberana paz que gobierne el corazón del ser humano. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tremendo. Oye, doctor Nelson, pastor Luis Antonio, ¿cómo quedan todas aquellas personas que ganaron miles de dólares, no? Pero que ya profetizaron que Irán iba a atacar, iba a destruir Israel y todo lo demás. Tuvieron miles de seguidores, ya dieron por hecho que venía ya la guerra y ya y ahora hay paz. Que luego viene, claro, sabemos, esto es mentira, ¿no? Es una paz fingida. Y de eso voy a hablar el día de hoy. Hay cosas buenas que utiliza Satanás para distraer nuestra atención. Escúcheme bien, por favor, lo que vuelvo a repetir. Satanás va a desear que usted haga cosas buenas para evitar que haga cosas mejores. Y utiliza el pecado que vamos a ver el día de hoy, entre otras cosas, la filosofía. Repito, ya te voy a dar el ejemplo. Satanás va a querer que usted esté distraído, entretenido, haciendo cosas buenas para evitar que haga cosas mejores. Por ejemplo, el día domingo, Satanás le va a motivar a usted, padre de familia, que saque a su familia al parque, que vaya a pasear con sus hijos, que los lleve a comer, que disfrute con sus hijos jugando el fútbol, jugando básquetbol, lo que sea. Y todos los domingos que usted saque a su familia a hacer cosas buenas, a distraerse, a pasear, que a remar, a hacer deporte, pero va a evitar que usted vaya a la iglesia a aprender de Dios. ¿Se da cuenta? Y él sabe que lejos de Dios nada podemos hacer. Y él sabe que si no escucha palabra de Dios, usted no va a tener fe. Y cuando venga el problema, porque va a venir, usted va a sucumbir porque no va a tener fe, porque va a dudar de Dios. Por eso es importante la estrategia del enemigo, hijitos de mi corazón, para no dejarnos engañar. Como vamos a aprender hoy en este pecado número 379. Pecado 379, filosofía. Cuando yo nunca me gradué, ni tengo ningún título académico, ya ustedes lo saben, yo lo poco que yo sé es autodidacta, yo mismo escuchando personas que saben, estudiando, leído algo de libros. Pero en los primeros años que yo pude estar en la universidad, tomé una clase en la universidad que se llamaba filosofía. Y era un profesor cristiano, el que daba esta clase. Y hablaba, pues, ya el doctor Zavala, no quiero yo meterme en este terreno, que el doctor lo maneja muy bien, solo nos daba esta síntesis, ¿no? Que filosofía venía de dos palabras griegas, filos, amor, sofía, sabiduría. El amor por la sabiduría, que sonaba bien. Y él decía que a lo largo de la historia, que habían varios filósofos, e inclusive clases o escuelas filosóficas, pero la de mayor predominancia era la griega, la filosofía griega, donde están los más grandes pensadores. Muy importante hablarle así, ¿no? Los filósofos son pensadores y que a través de sus pensamientos daban enseñanzas. Muy importante para lo que vamos a aprender.
me decía, por ejemplo, este filósofo cristiano, llamado así, él no creía en el arrebatamiento, ¿no? Y como él enseñaba filosofía, el arte de pensar para adquirir sabiduría, yo me acuerdo un ejemplo que él dio, ¿no? Que retumbó en mi cabeza. Y me pareció fantástico, fantástico. Con las palabras que hemos hablado, que ahí me corrigieron. Encantador ese pensamiento. Ayer yo les decía a mis pastores, encantado, y me dijeron, ¡Pita! No se dice encantado, perdón, pastores, perdón, cierto, me olvidé, que a veces está metido uno en el léxico, ¿verdad? Uno a veces, uno siempre encantado, como quiere decir, a la orden, agradecido, estoy disponible, ¿no? Pues ya sabemos que esas palabras no se dicen y hay que corregirlo de nuestro léxico, nuestra forma de hablar o de expresarse. Y el profesor hizo este ejemplo. ¿Será que se oye el sonido de un árbol caer en la selva si no está el oído humano para percibir el sonido? Entonces uno analiza, ¿no? A ver, de nuevo. ¿Será que se oye el caer de un árbol en la selva si no está el oído humano para percibir ese sonido? Esa es la filosofía. Y ahí usted póngase a discutir, pues. La lógica sería, obvio que va a sonar, pero ¿cómo va a sonar si no hay quien escuche? Ahí está la otra, la contraposición de los pensamientos. Bueno, y todo eso, hermanos queridos, mi Señor Jesucristo tuvo que lidiar, y el apóstol Pablo, aún más cuando el Evangelio se fue a los gentiles. Porque el Señor Jesucristo netamente trató con gente con cabeza y mentalidad cerrada, es decir, fanática judaica, del judaísmo, no estoy hablando de la nación, sino del pensamiento hebraico totalmente cerrado al legalismo religioso. Eso tuvo que lidiar mi Señor Jesucristo. Pero después, cuando el Evangelio se abrió al mundo entero, el apóstol Pablo tuvo que enfrentar no solamente a los judíos legalistas fanáticos, sino ahora a gente que no tenía conocimiento de Dios y que estaba contaminado con tanta filosofía griega. Usted tiene que recordar, amigos queridos, que en el tiempo de Jesús, Israel estaba sometida al Imperio Romano. Y Roma había adquirido mucho conocimiento y mucha sabiduría de la filosofía griega. Y todo eso se había esparcido por todo el reino del Imperio Romano. Todo el mundo estaba siendo, hermanos queridos, adoctrinado con una mezcla grecorromana de pensamientos y de fe o de creencias humanas. Esto es importante como para que usted sepa, porque ahora el apóstol Pablo va a escribir esta carta a la iglesia en Colosas. ¿Cuál es el problema con la iglesia en Colosas? La iglesia en Colosas, hermanos queridos, habían sido totalmente invadidos con filosofías, pensamientos, y ellos, todas Colosas, especialmente la iglesia que fue fundada ahí, ellos tenían una exagerada observación por rituales, por religiones, por tradiciones, y se entregaban de lleno también a la adoración a los ángeles. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas, y por eso esta carta que el apóstol Pablo va a escribir. Ellos exageradamente estaban distraídos con cuestiones religiosas, con cuestiones de tradiciones, con rituales paganos y encima adoración a los ángeles. Y por eso va a escribir esta parte, amigos míos, hablando de la plenitud de la vida en Cristo. En el capítulo 2 del libro de Colosenses, por eso hago recolección a eso, amigos queridos. Y va, este libro de Colosenses, hermanos queridos, a duras penas 4 capítulos, pero fascinantes, entendiendo por qué escribe el apóstol Pablo esta carta. Y en el capítulo 1
amigos míos, dándose cuenta, como muchos creían, ¿no? Mitología griega, los dioses allá en el Olimpo que hicieron, ellos tuvieron relaciones con mujeres humanas y dan a luz a semidioses. Toda esa mitología, toda esa filosofía, que el Hades, el inframundo, que había un espacio entre el cielo y el infierno, todas esas cosas había entrado a los gentiles. Y por eso el apóstol Pablo deja bien claro en Colosenses 1:15 que Jesús es Dios hecho carne. Él sí es el verdadero. Todo lo demás es mitología, todo lo demás son creencias vanas. Pero ahora va y se va a referir Colosenses capítulo 2, versículo 8. La advertencia del apóstol Pablo a esta iglesia, que estaba conociendo la verdadera doctrina. Cuidado ustedes también, hermanos, se dejan confundir. Ya vamos a hablar cuáles pueden ser las confusiones. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. No habla una sola. Filosofías, pensamientos filosóficos y huecas sutilezas, cosas que no tienen fundamento, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Recuerda lo que les dije aquí en Colosas, la ciudad de Colosas, ahí vienen los colosenses, ahí se funda la iglesia del apóstol Pablo por mandato de mi Dios. A esa iglesia le está escribiendo porque tenían una exagerada y fanática observación a las tradiciones, a las costumbres, a los pensamientos, y por eso el apóstol Pablo aquí le va a hacer esta aclaración, por eso le estoy dando esta introducción, para que ustedes sepan por qué razón escribe así. Filosofías, huecas sutilezas, rudimentos de hombres, cosas del mundo, y no según Cristo. Ahora, parte de la filosofía, para entender bien esto, ¿no? ¿Qué era lo que creían? ¿Y por qué voy a hacer mención de esto? Porque había, en este tiempo que el apóstol Pablo tuvo que tener un debate con dos escuelas filosóficas griegas que quedaron y estaban por extinguirse. Un poquito nada más, amigos queridos, de cultura general, ¿no? Había filósofos griegos de muy antiguos, pero yo me voy a referir a los más conocidos antes de mi Señor Jesucristo. Uno que los jóvenes van a odiar, yo lo odié toda mi vida de colegio, al filósofo Pitágoras. Ustedes de pronto escucharon, si fue al colegio o a la universidad, Pitágoras, un filósofo que decía que todo se puede discernir, saber y conocer a través de los números, creador de las matemáticas. Muy conocido Pitágoras. Pero de los más famosos, hermanos queridos, está Sócrates. Sócrates, para que tengan una idea, vivió en el año 470 hasta el año 399 antes de Jesucristo. Este es uno de los más famosos, Sócrates. Él había, su pensamiento, la base de su pensamiento, era de que uno puede aprender de uno mismo, cuestionándose, haciéndose preguntas. Y mientras usted se cuestiona y usted se pregunta, de usted mismo sale la inteligencia y el conocimiento y la sabiduría. Sócrates influenció mucho o influyó mucho en uno de sus mejores estudiantes, Platón. Platón fue estudiante de Sócrates y Platón vivió en el año 427 a 347 antes de Jesucristo. A Platón se le acredita ser el creador de la primera academia filosófica que fue llamada la Escuela Griega de Conocimiento y Sabiduría. Esto lo hizo Platón, estudiante y discípulo de Sócrates. Y amigos queridos, él decía que el conocimiento viene no por el sentido, sino más bien por el análisis y la discusión. Eso sostenía Platón. El conocimiento no viene por sentimientos, en otras palabras, o por los sentidos, sino por el análisis, la lógica. Y al discutir se obtiene
el todo de un saber. ¿Se cuenta? Y de Platón influyó, amigos queridos, en la vida de Aristóteles, otro filósofo a través de la historia. Aristóteles vivió del año 384 hasta el año 322 antes de Jesucristo. Y Aristóteles, amigos queridos, él fue el creador del conocimiento inductivo y deductivo. Imagínense usted. Luego ya vienen nuevas creencias. Con el crecimiento del Imperio Romano, la filosofía griega comenzó a declinar. Comenzó a declinar. Y ya en el tiempo de Jesús, ya no tenían esos filósofos de tanto renombre, sino escuelas, perdón, o academias filosóficas, entre los cuales habían dos ramas muy importantes. Los epicúreos, cuyo pensamiento era el placer, era la ausencia del dolor. Epicúreos. El placer es la ausencia del dolor, y ellos desarrollan el hedonismo. Para yo no sentir dolor, tengo que vivir en el placer. Y la meta del pensamiento filosófico epicúreo era de llegar al final lleno de placer, sin nada de dolor. Suena muy bonito, ¿no? Suena tan lógico. Pero los estoicos, que era la otra contraposición, ellos decían que el universo es una sola sustancia y todos somos uno con el universo. En otras palabras, el panteísmo. Yo soy uno con el universo y el universo es uno conmigo. ¿Por qué yo nombro a los epicúreos y a los estoicos? Acuérdense, epicúreos se basaban en el placer. El placer es la ausencia del dolor, y como yo no quiero que me duela nada, voy a estar entonces basado en el placer. Y los estoicos, en cambio, eran uno con el universo. ¿Por qué les digo esto? Porque el apóstol Pablo tuvo que enfrentarlos. Y por eso escribe de la filosofía. Te acompaño un ratito al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 18. Perdón, estas ya son nuevas creencias filosóficas. Un resumen de todo lo anterior a todo lo moderno de aquel entonces. No sé qué me dio ahorita, hermano querido. Una tosecita. Aquí está. Permítame leer del 16 al 18, por favor, si fueran tan amables. Hechos 17, del 16 al 18. Acuérdense que la filosofía no enseña de un Dios. Te enseña que tú eres Dios y que de ti sale el conocimiento, de ti sale la comprensión, y de ti solo, siendo uno con el universo, debes basarte no en el sufrir, sino en el placer. Esa era la filosofía que los griegos y los romanos enseguida adoptaron. Miren, el apóstol Pablo, Hechos 17, del 16 al 18, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Miren, el apóstol Pablo tenía que fajarse con los judíos legalistas, fanáticos religiosos, y con los griegos o los que no son judíos, pero tenían pensamiento filosófico. Miren el 18. Y algunos filósofos de los epicúreos, ahí están, los que no querían saber nada de dolor ni de sacrificio, sino solo de placer, y de los estoicos, uno con el universo, yo soy el centro y el universo gira alrededor mío, disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, ahora viene esto para que usted y yo nos volvamos a este pecado, entenderlo en mi vida. La filosofía te invitaba a pensar que no necesitas de Dios. Lo mismo que Satanás filosóficamente le dijo a Eva:
tú no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que tú comas del fruto, vas a ser como Dios, vas a ser como Dios, sabiendo, conocimiento, pensamiento, tú mismo, el bien y el mal. ¿Se acuerda que esa fue la primera el pensamiento filosófico, hermano querido, en el huerto del Edén? Acompáñenme un ratito a Génesis capítulo 3, amigos míos, y miren usted el versículo 4 y 5. Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No necesitas de Dios, que es lo que le están enseñando en este mundo la filosofía a nuestros jóvenes. ¿Para qué meterte en una religión? ¿Para qué creer en el Dios que hablan los cristianos o los musulmanes, lo que sea? Con tal de que no le hagas daño a nadie, pensamiento lógico, si yo no le hago daño a nadie, ¿por qué voy a necesitar yo de Dios? Si yo mismo tengo el poder para hacer o deshacer, y lo que no se puede hacer, pues es cuestión de la vida, y así es la vida, pues. ¿Se da cuenta? Cuando venimos al conocimiento de la palabra, y entendemos que tenemos que renunciar a todo placer por amor a Cristo, nos estamos yendo en contra de la filosofía estoica y epicúrea. Que yo no soy nada sin Cristo, que estoy perdido en mi pecado sin Jesús. Porque el pensamiento filosófico es hacer vana la muerte de Cristo, hacer vana la cruz de Cristo. Y muchas religiones ahora, hermanos queridos, escuchen lo que se predica en la palabra. La palabra que dicen todos los domingos, motivación, exhortación, ya no hay. Vida, santidad, tampoco. Y muchos tienen a la gente entretenida con Israel, con la Tercera Guerra Mundial, con la venida de Cristo, que todo eso hay que enseñarlo, pero no poner toda nuestra atención al futuro y cómo estoy viviendo en el presente, hermano. ¿Cómo estoy yo viviendo en el presente? Mientras que me distraen pensando yo en el futuro, otros del presente me están diciendo que Dios quiere darme mis joyas, casotas, viajes, lujos, placer, hermanos queridos. Cristo murió en la cruz para que usted y yo tengamos placer en cosas mundanas. Pero eso es lo que están enseñando muchas religiones ahora, y la gente no sabe discernir. Tienen la sabiduría animal, terrenal y diabólica de este mundo y no la sabiduría de lo alto. Y usted cae en el error, hermanos queridos, en pensar que yo, para agradar a Dios, tengo que basarme en el placer y no en el sacrificio de renunciar a todo por amor a Jesús, para ganarlo todo para Jesús. Por eso es que aquí tiene que tener usted cuidado, hermanos queridos, que ese pensamiento moderno, si tú no le haces daño a nadie, hazlo, hazlo. Tú declara, tú decreta, tú cancela, eres tú el centro de la atención. Y utilizan a Cristo, no para que la mirada esté en Cristo, sino que, en otras palabras, Cristo está la mirada en ti. Tú eres el ganador, tú eres el vencedor, el yo está vivo. Cuando Jesús te dice que el yo tiene que estar muerto. Y hay filosofías ahora metidas en las religiones que te hacen pensar lógicamente, pero totalmente contradictoria a lo que te enseña la palabra de Dios, pues, hermano. Yo también te puedo usar lógica en vez de fe. Te puedo enseñar pensamientos lógicos contrarios a los mandamientos del Señor nuestro Dios, que habla de renuncia, que habla de mirar lo eterno y no lo temporal, que es terrenal. Pero la filosofía moderna, hermano, nos enseña a nosotros a mirar la tierra, no a mirar al cielo. Mientras que el Señor te enseña a mirar la cruz, no al dinero, no al placer, no al mundo. Antes el Señor nos quiere sacar del mundo, mientras que la filosofía de este religiosa moderna quiere meternos en el mundo, hermano. Mientras que el Señor quiere sacar el mundo de nosotros, la filosofía de este mundo quiere meter el mundo en nosotros. Y eso no puede ser así. Y por eso tenemos que discernir a quién escuchamos, a qué congregación yo voy, qué me están enseñando.
me están enseñando verdadera doctrina bíblica cristiana, en la que me enseña a mí a morir a mis deseos, morir a mi pecado para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, o me están enseñando a usar lógica. Me están enseñando, hermanos queridos, tradiciones de hombres que fueron las que el Señor mismo estuvo en contra. Permíteme leer de nuevo Colosenses 2:8. Mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Tradiciones de los hombres. Ahora mismo muchas iglesias te están diciendo, ya se acerca la próxima semana, diciembre, es tiempo de felicidad. Pintemos nuestra iglesia, pongamos árbol de Navidad. Ya acabaron de sacar de las iglesias calabazas y telarañas. Ya se acabó. Mañana el mundo entero, especialmente en los Estados Unidos, Thanksgiving, viene el tiempo del placer. Gracias, Dios mío, pero en mi mesa va a haber pavo, va a haber borrachera, va a haber todo esto. Han mezclado ahorita lo santo con lo profano. Y el día viernes yo iba a dar a la final trompeta, pero ya no. Ahora voy a gastar en el Black Friday, porque eso me da placer. Eso me da gusto. Gracias, Dios. Y no estoy gritando, discúlpenme, hermanos míos, es que siente mi corazón y la gente no sabe discernir. Yo voy a ver en diciembre. Y a nosotros nos va a llamar fanáticos, locos, por tener pura, pura la doctrina de nuestro Dios, amigos queridos. Ya va a ver usted como el próximo mes. Ya la próxima semana empieza diciembre. Y ya vas a ver que de pronto algunas iglesias ya decoraron. Están esperando nada más terminar mañana Thanksgiving. Y de pronto hay muchas iglesias cristianas que ni siquiera entienden el por qué están poniendo pavos. Pavos. O guajolote, creo que lo llaman en México, Centroamérica. Porque es la tradición. Pero después de eso, ya va a ver usted cómo muchas iglesias van a ser decoradas con árboles de Navidad, Papá Noel, el hombre de nieve, guirnaldas, luces, todo basado en el placer mundano. Hermano, ¿qué pasó con Santiago 4:4? En la nueva traducción, tú, Pastor Nelson, que tanto utilizas sabiamente tantas traducciones, ¿acaso se eliminó de la nueva traducción de Santiago 4:4? Que el que se hace amigo con el mundo se constituye enemigo de Dios, o de pronto se olvidaron, o arrancaron, o cambiaron Primera de Juan capítulo 2, 15 al 17, donde nos dice el Señor que no tenemos que amar las cosas de este mundo, porque el que ama las cosas de este mundo no va a permanecer para siempre, pero los que aborrecemos esas cosas sí. Claro, y en este mundo hablar como estamos hablando nosotros tres, fanáticos locos, y ¿qué nos dirán a nosotros, hermano? Por enseñar que la palabra de Dios nos enseña a morir al pecado, no aceptarlo, no cristianizarlo, no practicarlo, a morir al pecado, hermano. Y volver a la cruz de Cristo, a crucificar el yo para que Cristo viva en mí. Por eso ya nos enseña, hermano. Esas prédicas como la que está escuchando ahora, como la que vamos a predicar en la próxima semana con la bendición de Dios en Machal, como lo hicimos ya en Quevedo, en Guayaquil, en Quito, hermano. Predicar del pecado, predicar de vivir en tinieblas, predicar de vivir muertos. Hermanos queridos, eso ya no se predica. Y de pronto ya mucha gente ya no quiere escuchar. Pero mientras Dios nos tenga con vida, mientras este programa siga respaldado por el Señor nuestro Dios, usted póngala en la firma que va a escuchar no filosofía, sino verdadera palabra de Dios. Doctor Nelson. Muchas gracias, mi querido Arturito. Poderosa palabra de Dios. Poderosa. Mire, siempre las traducciones paralelas son necesarias. Y antes de entrar en el significado y la etimología, observe lo que nos leyó el pastor Arturo en Colosenses 2, verso 8, que dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Tome en cuenta cómo el Espíritu Santo considera la filosofía como una hueca sutileza. Es muy sutil, pero hueco,
porque no hay sustancia ni fundamento. Mientras la filosofía es hueca, en Cristo habita la plenitud de la Deidad. ¿Ve usted la gran diferencia? ¿Mi pueblo perece por falta de filosofía? No, por falta de conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de Dios. Mire, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pero Arturo, mira lo que dice Antonio, la traducción en lenguaje actual. Es impresionante. Verso 8. Tengan cuidado. No presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo enseñan enseñanzas humanas. Esa gente obedece los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. ¡Qué tremendo! Ya con eso nos damos cuenta por dónde va todo el tema. Ahora, aquí viene también algo fundamental. Si bien es cierto y leemos que dice que filosofía es el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido de obrar humano. Bueno, suena interesante, ¿no? Pero no dijo nada. El significado etimológico es que así es la filosofía. Bla, 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 bla. Y resulta que cuando le lee el origen, usted no va a creer, pues va a caer para atrás. No es que el diablo creó la filosofía para que usted cambie lo que usted llamaba fe. El diablo lo llamaba mito. Y entonces la filosofía tiene un origen terrible, que ya se lo voy a explicar. En la parte etimológica, en griego, filosofía, amor a la sabiduría. Amigo mío, si la Biblia dice que no améis al mundo, como bien explicó el pastor Arturo en primera de Juan capítulo 2, y si leemos primera de Juan capítulo 4 y vemos que Dios es amor, yo tengo que amar a Dios, pues no a la sabiduría, a la filosofía, a la sabiduría en el sentido filosófico. Ya por ahí estamos viendo de que Satanás desvía, y claro, los grandes filósofos aman la sabiduría. ¿Qué sabiduría, pues? Si el propio Dios nos enseña que no tenemos que apoyarnos en nuestra propia prudencia, que debemos fiarnos del Señor. ¿De qué sabiduría estamos hablando? Ah, ya sé de qué sabiduría estamos hablando. Ya sé. Creo que el pastor Arturo algo nos dijo al respecto y vamos a avanzar acá. Claro, claro, claro. Vamos a ver Santiago capítulo número 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. Eso es sabiduría de que mire. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Contiende. La sabiduría terrenal contiende. Vaya, esto sí que me llama poderosamente la atención. Escuche, ya vemos que nos llama el diablo a amar la sabiduría y no amar a Dios. Póngame atención a esto. Dice que la sabiduría terrenal diabólica es la que contiende. Wow. Hechos capítulo 17, verso 18. Dice que también disputaban, contendían algunos de los filósofos. Lo que nos hablaba del apóstol Pablo. Estoicos, epicúreos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Mire cómo ofenden. Fíjese. Palabrero, porque ellos son los que aman a la sabiduría, son los que tienen el gran conocimiento, y nosotros, en cambio, según ellos, somos simplemente palabreros. Mire, así son los filósofos. Vaya viendo por dónde entra el pecado en este tema. Pero bueno, vamos a observar el origen. La filosofía surgió, según indican todos los manuales, a partir del momento, dice, mire esto, en que salimos de la primitiva oscuridad en la que los seres humanos acudíamos a los mitos para explicar los sucesos del universo y comenzamos a hacer uso de la razón para dar respuesta tanto a esas antiguas preguntas como a otras más. Y resulta que un mito
porque los griegos, en la filosofía, si usted estudia, algunos llegaron a entender que había un Dios. Y por ahí uno no le quedó más remedio que decir, yo solo sé que nada sé. Se declaró bruto. Ese fue el más inteligente. Para que usted se dé cuenta, ¿a qué nivel lo lleva la filosofía? A la ignorancia. ¿A qué nivel lo lleva la palabra de Dios? Al conocimiento del eterno. Entonces, ¿es pecado? Claro que es pecado, 100% pecado. Mire, vamos a ver aquí otro poquito. Siempre es bueno ir viendo palabras similares para que usted en la Biblia vea los sinónimos y busque. Porque si usted busca, ay, va a haber filosofía, le van a salir 5 o 6 versículos. Pero cuando usted acude a los sinónimos, saber, conocimiento, búsqueda, pensamientos, lógica, ética, ojo, metafísica, sabiduría, pero ¿de qué tipo? Doctrina, escuela y teoría. Si usted ve aquí la mezcla que hay, saber, ¿saber qué? Si no es de Dios, ¿de qué hablamos? ¿Alabes el hombre en qué? ¿En tener filosofía o en conocerme y entenderme que yo soy Dios, dice el Señor? A ver, ahí está, pues, el pecado. Conocimiento, conocimiento del Altísimo, naranjas. Porque estos bandidos dicen que gracias a la filosofía pasamos del mitos al logos. ¡Wow! Y luego en griego llaman logos al verbo. Y el verbo era con Dios. Logos, la palabra, el razonamiento. Miren qué tremendo pecado y cómo el diablo hoy ha montado una escuela, una doctrina, porque los sinónimos son escuela, doctrina, el pensamiento filosófico, la lógica filosófica, la ética, la metafísica y la teoría. ¿Sabe usted cuál es una de las escuelas de doctrina teóricas más poderosas metafísicas del mundo? La nueva era. Ahí está la nueva era. Actores famosos como Tom Cruise y toda esta gente son de la nueva era. Filosofía, ¿a dónde los lleva? Pues la gran pregunta. A ver, ¿a dónde los lleva? Ahora escuche. Me gusta muchísimo cuando leyó Arturo, pastor querido, este tema de Colosenses 2:8. Miren lo que dice aquí. Mirad que nadie os haga cautivos, dice esta traducción, por medio de filosofías. Quiere decir que estos filósofos están cautivos en su locura. Están atrapados. Lo más impresionante de esto es que Dios a todos estos sabios los hace ignorantes. Porque, de hecho, ¿cómo entendemos esto? Bueno, en Romanos capítulo 1, 22, ¿qué nos dice la Biblia? Profesando ser sabios, se volvieron necios. Oh, ellos eran los grandes filósofos. Tenemos que adorar a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. ¡Wow! Llegó Pablo a Atenas, a Grecia. ¿Y a dónde los había llevado la filosofía? A tener puros dioses y estatuas. Y como no les llenaba todavía ninguna estatua, porque el yeso no llena ni el oro, ni el metal, ni la madera, sino Cristo, tenían un podio ahí que decía al Dios no conocido. Esa es la filosofía. Te lleva al desconocimiento total y a la ignorancia. Y finalmente termina como este pobre hombre. Creo que fue Sócrates, ¿no? Yo solo sé que nada sé. ¿Qué le parece? En cambio, un cristiano que dice, yo solo sé que Cristo vive en mí. ¡Aleluya! ¡Qué gran diferencia! ¿No le parece? ¡Ay, bendito! En Primera de Corintios, capítulo 1, último versículo, antes de que el inglés caiga por ahí. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo número... Vamos a ver. Primera de Corintios, sí. Desde el 18. Dice... Porque la palabra de la cruz, el logos viviente, es locura a los que se pierden, a los filósofos. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, el poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, destruiré la filosofía. Y desecharé el entendimiento de los entendidos, hasta la vista, filósofos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
¿Dónde está el disputador de este siglo? Esos son los filósofos. Disputadores. El cristiano es manso y humilde como Cristo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que si estamos locos, es para Cristo. Amigo mío, yo por ahí escucho gente que escribe, ¿no? Estoy filosofando, dice. O sea que está amando la sabiduría en lugar de amar al Dios vivo, que da sabiduría de lo alto, no la terrenal, la cual es diabólica. Piense conmigo, ¿y de dónde vino Cristo? De lo alto, del Padre. ¿Y qué conocimiento trajo? Ese que estuvo desde el principio, porque escrito está. Usted lea los libros de los Proverbios, lea los Salmos, lea Eclesiastés. Y usted va a encontrar que desde el principio estaba la sabiduría, no la filosofía. Porque Dios jamás te va a pedir que ames algo que esté por encima de él. El hombre que ama a Dios ama lo más importante y es el ser que le ha dado prioridad a Dios y por ende a su vida. Así que no filosofía. ¿Está escuchando? No filosofía. Sabiduría, sí, pero que venga de lo alto, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Adelante, Pastor Arturo. Tremendo. Más clarito. Es posible con la ayuda del Espíritu Santo a través del Pastor Luis Antonio. Y antes de darle paso a mi Pastor Luis Antonio, hay una religión ahora donde se creen todos muy conocedores de la sabiduría. Y de hecho, para usted poder ingresar necesita un título académico y tener recursos para poder aprender y conocer del arquitecto del universo. Cuidado con esa basura de la masonería y los masones. Esta secta terrible que se basa en la filosofía, el conocimiento y el poder económico. Pastor Luis Antonio, adelante, por favor. Gracias, mi querido Pastor Arturito, porque la verdad de que esto de filosofía es meditar, no es conocer. Nosotros tenemos que conocer la palabra y obedecer la palabra sin necesidad de filosofar. Meditar en la escritura, sí, pero las filosofías huecas, que van a sutilezas, es creer ser sabios siendo necios. Y todos somos pequeñitos y todos necesitamos creer en Dios, pero saber quién es Dios para poder obedecer. La filosofía no nos va a llegar a ningún lado, como Milato creía y filosofaba en la formación del universo. Nuestro Dios dice cómo lo formó el cielo, los cielos y la tierra. Desde el principio nos enseña Génesis cómo formó todas las cosas y cómo las fue creando todas las cosas. Entonces estos filósofos trataban de entender cómo se había creado el mundo, el universo. Y obviamente desde ahí vienen y se forman hipótesis y se forman las mitologías griegas en las cuales estos creen en los mitos, que dioses, que con un superpoder y demás cuestiones formaron la tierra. Y le enseñaron eso a la gente, a filosofar en ese tipo de huecas sutilezas, y la perturbaron, la confundieron. Y dice la Biblia que profesando ser sabios, obviamente se perdieron, se hicieron necios, completamente necios. Entonces, pienso de que realmente la filosofía es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Un ser humano tiene que tener necesariamente, para no filosofar, el conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando uno conoce la palabra, la tiene que obedecer, necesariamente la tiene que obedecer, porque así vamos a dejar de filosofar, vamos a dejar de tener pensamientos humanistas y vamos a conocer la voluntad perfecta de nuestro Dios, que está escrita en su palabra, gracias a Dios, que toda esta escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia y en verdad, a fin de que el plan de Dios sea preparados para toda buena obra, perfeccionados para toda buena obra que Dios quiere y nos preparó desde antemano y antes de la fundación del mundo en su escritura para que nosotros lleguemos a hacer eso. Entonces, estos Sócrates, filósofos griegos que se consideraban la filosofía occidental, entre ellos los más grandes, entre sus discípulos más famosos que se encuentran como Platón,
Aristóteles y que también fueron los que infundieron a esa filosofía a Alejandro Magno. Increíble. Entonces ellos pensaron que tenían que ser los grandes conquistadores, los más grandes filósofos, que Dios les permitió todas esas chanchadas y tontas cosas para que, bueno, vayan el Imperio Romano, Imperio Griego y se consoliden para ir y extendiéndose y tanto que la Biblia, el Nuevo Testamento, viene a ser en griego. Precisamente para meterles que no era con la filosofía, era con la palabra concreta de nuestro Dios. Y por eso, nos vamos nosotros a Isaías 29, 14, por favor. Pero Primera de Corintios, lo que me agradaría, Primera de Corintios 1, 1, 19 y 20. Primera de Corintios 1, 19 y 20, y dice así: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué es? Destruiré la sabiduría. Esa sabiduría del conocimiento, de la suspicacia humana, el Señor la destruyó con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, lo destrozó todo. Ahora, gente que no tenía Cristo sabe cómo se formó el universo, sabe cómo Dios mandó a su unigénito Hijo, nos envió su Espíritu Santo y realmente destruyó la sabiduría de los sabios. Ya no es necesario filosofar, ya no es necesario pensar y meditar y pasarse horas de horas de horas para saber cómo vino la formación del universo. Ya no es necesario. Esos filosofaban eso y querían tener esa sabiduría y decían, esto se formó así, esto es así. Mentira, falso, completamente falso. Lo único que nosotros necesitamos ahora es creer en nuestro Señor Jesucristo, que vino a rescatarnos cuando estábamos perdidos en un mundo de maldad. Entonces, ya no necesitamos ningún tipo de filosofía y huecas sutilezas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador del siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahora, ¿cuánto griego ha creído en Cristo? ¿Cuánto griego? Yo tuve un sueño predicando en Atenas. En Atenas, yo estaba predicando en Atenas y la gente venía y realmente era tremendo. Bueno, tal vez un sueño que pueda cumplirse en algún momento, solo Dios lo sabe. Pero de todos modos, yo sé que estaba en el Espíritu y estaba predicando y la gente escuchaba la palabra y creían en nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Era impresionante y curiosamente, al día siguiente vi una noticia justo en la plaza de Atenas donde yo estaba predicando, en las noticias. Increíble. Dios es bendito. Realmente somos mulas que vuelan y la verdad es que Dios solamente sabe hacer cosas que dentro de todo era un sueño, pero era un sueño que para mí era una cosa muy, muy hermosa, ¿no? Primera de Corintios 2:6 nos habla y nos dice de la siguiente manera: sin embargo, hablábamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablábamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Cuál es el sabio? El que conoce a Dios, el que ha recibido a Cristo, recibe la sabiduría de lo alto. No necesita filosofar, no necesita conocer los métodos humanos, no necesita conocer la mitología, por más griega que sea, que ellos sí que profesaron ser sabios y son los más necios de todos con esa sabiduría, porque con esa sabiduría no reconocen a Dios, con esa sabiduría solamente quieren ser reconocidos ellos, por ellos y para ellos, nada más. Quieren que se reconozca a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, que se los reconozca. Y son unos pobres tapaos que sencillamente hablaban de tanta sabiduría que son más huecos que una olla vacía. Entonces no tienen el conocimiento de Dios. Nosotros que hemos sido tapaos, ahora sí tenemos el conocimiento de Dios y ahora sí somos sabios. ¿Por qué? Porque conocemos al Dios verdadero, al Dios que sana, salva y vida nueva da. Al Dios que ha encontrado en nosotros dónde depositar el poder de su Espíritu Santo y darnos la dirección sabia, que le conozcamos. Sin embargo, hablábamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, como ellos. De ese siglo nada más hablaban, de las cosas allí. Pero no podían hablar como nosotros, que nuestras almas vinieron del cielo. Ellos no podían eso. Ellos no sabían de dónde vino el alma. Ellos simplemente querían creer en cómo se había formado el ser humano, cómo había crecido la humanidad. Y nosotros ahora sabemos de dónde hemos venido. Ni de los príncipes de este siglo que perecen.
no sabían nada. Ahora nosotros sabemos todo. Ahora nosotros sabemos que va a empezar algo. El Señor es el alfa y es el omega, lo que nos toca compartir mañana, el fin. Esto es impresionante. ¿Cómo nosotros, siendo tan pequeñitos, siendo insignificantes, siendo falibles, o sea, realmente hemos logrado conocer la voluntad perfecta de nuestro Dios y ya no podemos disputar, solamente gozarnos en lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros? En 1 Corintios 3:19 nos habla, bueno, ya lo he leído esto, 1 Corintios 3:19, quiero 1 Timoteo 6:20, por favor. 1 Timoteo 6:20. Y qué linda es la escritura, que ya ahora no necesitamos nosotros meternos con esos pensadores, sino necesitamos andar con los de la familia de la fe, que Dios les ha puesto fe y hemos empezado a creer sin ver. Ellos filosofaban y meditaban muchas cosas y se confundieron tanto que se perdieron. Y al Señor, al que le dio la gana de entender y escuchar, lo vino a salvar de lo perdido que estaba. 1 Timoteo 6:20. Y nos habla y nos dice de la siguiente manera. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas palabras, pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de falsamente llamada ciencia. O sea, no entres en eso. Ya, aquí tienes la palabra. Ya sabemos de dónde hemos venido, dónde tenemos que irnos, sabemos a quién tenemos que obedecer, sabemos a quién tenemos que servir, sabemos a quién tenemos que seguir. Ya está, listo. Simplemente obedece, por favor, esto. Haz lo que yo te he enseñado. Pablo, que era un tremendo estudioso a los pies de Gamaliel, un tremendo erudito, se encontró con el Señor, fue tumbado del caballo, fue ciego y después empezó a ver la luz de Cristo como resplandecía, y tuvo la sabiduría tanto que realmente cuántas epístolas nos ha dejado, que ahora nos hacen a nosotros sabios y nosotros las vivimos conforme lo que Dios tiene por verdad. Así que la verdad, no necesitamos ningún tipo de mitología, no necesitamos de conocer la ciencia. Ya antes que la ciencia, Dios es más grande, y la ciencia se formó, evidentemente, y Dios está metido en la ciencia, pero el más grande científico de todo el universo es Dios. Entonces, conociendo su palabra, conocemos todo. Sabemos cómo está formado el cuerpo humano. Yo creo que un médico, cuando empieza dentro todo, no necesita filosofar, necesita conocer el cuerpo humano. ¿Cómo va a filosofar y va a decir, bueno, el cuerpo humano lo formó así, se hizo así, se formó cuando Dios nos terminó de formar en el vientre de nuestras madres, cuando realmente Dios hizo un cuerpo, el de Adán, y le puso vida, porque no vivía, por más nuevo que esté? Solamente necesitamos conocer su palabra. Así que, gracias a Dios, tenemos su bendita palabra, mi querido pastor. Somos muy felices por eso. Somos eternamente agradecidos por esto que Dios nos ha concedido, conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, conocer el poder del Espíritu Santo y ser guiados por él mismo. Adelante, mi querido pastor Arturito. Tremendo. Y mientras usted hablaba, pastor, es que uno necesita la filosofía para poder llegar a pensamientos, para irnos en contra de la palabra de Dios, ¿no? Porque es tan fácil aceptar la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero de ahí comenzamos a filosofar sin Dios, ¿no? Y la tierra está sobre un elefante, elefante sobre una tortuga. Y comenzamos a... Que ahora cuando uno escucha lo que pensaban en aquel entonces sobre la creación, yo me muero de risa, hermanos queridos, cuando yo escucho que de la nada hubo una explosión, y de esa explosión vino una diversificación de enzimas y de células y se creó el mundo como lo conocemos ahora. Eso es de risa. Ese es el pensamiento tonto de gente que no quiere aceptar este libro, que es la palabra de Dios y que al hombre le da claridad de entender. Dios es el creador de todas las cosas y el único que lo puede hacer todo sin filosofar, solamente a través de la fe, todo está escrito cuando confiamos en el Señor nuestro Dios. Palabras finales, Dr. Nelson. Ok, estamos aquí. Mire, Luis Antonio citó 1 Timoteo 6:20. Palabrerías vacías, huecas sutilezas, filosofía, profanas, porque profanan el nombre de Dios, y objeciones
andan disputando siempre, de lo que falsamente se llama ciencia, la cienciología. Esa es otra doctrina demoníaca que hay. Senti. Ahí tiene. Y hablan de Cristo, ¿eh? Hablan de Cristo. Cuidado. Ni nueva era ni cienciología. Todo eso es mentira del diablo. Y lo último para despedir. 1 Corintios 3, 19-20. Y creo que ya lo leímos. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, el que prende a los sabios en su astucia, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Que Dios me los bendiga. Mañana jueves estaremos aquí, si el Señor lo permite. Descansen, Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y gracias por todo. Bueno, Pastor Arturito, Pastor Luis Anthony, que ha vuelto a las andanzas de la pizarra verde. Los quiero muchísimo. Y hasta mañana. Adelante. Aleluya. Pastor Luis Antonio, palabras finales y oramos para terminar, por favor. Gracias, mi querido Pastor Arturito. Aquí en Eclesiastés dice 1:2, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol. Con la filosofía, el sol está ahí, se puede caer sobre nosotros. No podemos filosofar. Tenemos un sol que nos calienta, Dios lo puso ahí, puso la luna para que el reflejo del sol le dé a la luna y nos alumbre aún de noche. Lo tenemos todo. Formó la tierra y su plenitud. Él lo hizo con amor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por habernos hecho sabios habiendo sido brutos. Señor amado, cuanto más bruto existe en la tierra, te pedimos que los hagas sabios, que les des el entendimiento y el conocimiento de tu palabra para que dejen de desconocerte y te conozcan, dejen de filosofar y obedezcan más bien, Señor amado, a tu bendita palabra. Que muchos abran su corazón, Señor amado, que dejen de profesar que tienen sabiduría y conocimientos de lo alto cuando son simplemente mitologías, bendito Dios y Padre, y son ritos que no los llevarán a nada, por lo menos a la salvación y a la vida eterna no. Solamente es a través de ti y por la dirección de tu santo y bendito Espíritu que te pedimos que siempre esté en nuestras vidas y que nos enseñes más y mejor, Señor amado, a hacer tu perfecta y bendita voluntad y lo que está en tu corazón. Perdona nuestros errores, fallas y pecados, que nosotros sí que hemos sido brutos, conocedores de tu palabra y habiendo sido pecadores. Te pedimos perdón, Señor amado, por haber transgredido tu palabra y haber sido faltos al entendimiento que tú mismo nos has abierto. Te pedimos perdón y nos arrepentimos de todos nuestros errores, fallas y pecados, transgresiones y rebeliones. Ayúdanos a ser humildes, a ser sensatos, a ser íntegros y a servirte como tú mereces. En el nombre de Jesús, gracias por todo el pueblo que nos ama, que nos sigue, que nos ayuda, Señor amado, bendito Dios, a cumplir tus propósitos. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, te damos gracias por este bendito programa. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados, que tengan un dulce y descanso, sueño reparado. Si Cristo no ha venido antes, nos volveremos a ver mañana para todos juntos seguir proclamando: ¡Hay vida en Jesús! ¡Tiene un amigo! Buenas noches, que descansen. Dios nos bendiga a todos.